Fíjese que nosotros estamos festejando cumpleaños criminales. Le damos a los chiquitos de 3, 4 años chisito, palito, papita y gaseosas. Todo esto es azúcar, grasa, almidón y fructosa. Un azúcar que no se puede digerir, que no da sensación de saciedad. Usted se toma un plato así de glucosa y llega un momento en que vomita si quiere tomar más. Pero si come fructosa no atraviesa la barrera hematoencefálica, quiere decir que usted nunca tiene saciedad. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo convierte en grasa, 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 grasa. ¿Y dónde la guarda esa grasa? En el traste, en la papada, en las coronarias. Y termina matándolo, la fructosa. Y sin embargo parece un adelanto de la tecnología, gaseosa con fructosa. Mire, usted tiene que tener algo claro. La industria no industrializa los productos, industrializa la ignorancia de la gente. Festejar un cumpleaños con chisito, palito, papita y gaseosa es un cumpleaños criminal. Se los tengo que decir con todas las letras. Lo que pasa es que uno no come la porquería hoy y no muere mañana, muere a los 40 años. Muere a los 40 años obeso, hipertenso, diabético, con síndrome metabólico y un pie amputado. Esto es de loco. Esto es de loco. Entonces, que todo esto transcurra como si nada pasara, que hay que hacer así. ¿Y cómo te vas a oponer? Una persona que ha tocado ver las enfermedades que producen estos alimentos. Y no puedo decir, que hagan lo que quieran. Yo voy a decir todo lo que conozco y que Dios los ilumine. No me puedo morir, tengo 72 años, morir sin decirle el veneno que están comiendo. Que me hagan caso o no me hagan caso, ya no depende de mí. Pero nadie va a decir cómo no lo dijiste a tiempo. Yo lo digo, pero si ustedes no quieren entender, el cumpleaños de su hijo, este año lo va a festejar con chisito, palito, papita y gaseosa. ¿Qué quiere que haga? ¿Que no lo festeje? Festéjelo, pero sepa que es un cumpleaños criminal.